Hola equipo latino, soy Shirley de Israel y les quería traducir algunas cosas muy importantes del entrenamiento de Dave Watson, The 4-Step Invite, que lo pueden ver aquí en este link. Pueden entrar y ver el video original de él, de la compañía de World Ventures. Entonces te voy a traducir algunas cosas en español, así que entiendan exactamente cómo invitar a personas para ver World Ventures. Primera cosa es muy importante para saber que no estamos en ventas. No queremos perseguir a personas, no queremos convencer a nadie y no queremos vender algo que la persona no necesita y quiere realmente. Entonces, nuestro trabajo es pasear por el mundo, divertirse un montón y compartir el club. ¿Cómo compartir? En una forma profesional y duplicable. Esas son las más cosas importantes que hay que saber. Entonces, ¿cómo se invita para ver World Ventures? La primera cosa es no juzgar a las personas. Empezamos a pensar, ese tiene mucho dinero, no necesita hacer dinero, este no le gusta pasear, a ella no le gusta la gente, esta no esto. Nunca hagan eso, porque nunca se sabe realmente quién va a ver esta oportunidad y va a decir, wow, esta es la cosa que me puede solucionar tal cosa. Cada persona entra por sus propios motivos y se queda por otros motivos totalmente diferentes. Así que nunca se sabe. Igualmente, todos van a ver World Ventures en algún momento. Entonces, ¿por qué no pueden estar en tu equipo? Entonces vamos a empezar a explicar cómo se hace este negocio. Entonces, este negocio es simplemente invitar a personas para ver el concepto desde el principio hasta el final, profesionalmente, con una parte tercera. Puede ser con un video, puede ser en una reunión, puede ser en un café. En cualquier forma, no importa cómo, solo tiene que estar buena energía y mucho respeto para la persona que ve el video o ve el concepto en cualquier manera. Las personas simplemente tienen que ver la oportunidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo invitamos? Simplemente hacemos así. Llamamos a alguien y decimos, hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Perfecto. Mira, estoy un poquitito apurada. Tengo que saber si estás libre hoy a las 7:30 de la tarde. Sí, sí, buenísimo. Hay algo increíble que tenés que ver. Paso en tu casa y te muestro, ¿ok? Ok. Y así se termina la conversación. Entonces, es cuatro partes que hay que tener en memoria y pueden anotárselo, porque es muy importante y también es importante que aprendan esto para enseñar a tu equipo. Cuatro partes. Uno, estar en apuro. ¿Por qué apuro? Porque gente que tiene negocios están en apuro. No tienen tiempo para tonterías. Segunda cosa, ¿por qué en apuro? Porque tienen una lista increíblemente grande para empezar a invitar para mostrar World Ventures. No tienen tiempo para hablar con cada persona media hora. Realmente no tienen tiempo. Le vas a decir, vamos a hablar en la próxima vacación, ¿ok? Ahora es tiempo para trabajar. Segunda cosa que hay que hacer en la invitación, primero es tener apuro. Segundo, fijarse si el tiempo está libre, ¿ok? Le pregunté en el teléfono, ¿estás libre hoy a las 7:30? No importa qué horario o dónde. ¿Estás libre ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Estás libre mañana a la mañana? No importa cuándo. El tema es preguntar cuándo tienen tiempo de media hora sentarte contigo en un café, enfrente de la computadora, no importa de qué forma, pero tienen que tener el tiempo especialmente para escuchar. Okay. Y tercero es invitar. Cuando te dicen, sí, estoy libre en tal hora, les decís, ok, mira, tengo algo increíble que tenés que ver. Es importante que uses la palabra ver, porque si no, te van a decir, ok, explícame en el teléfono. Y esta es la última cosa que querés hacer, ok. Tenés que invitar para que vean desde el principio hasta el final. Esta es la única y mejor forma de hacer este negocio. Y la parte cuarta es
confirmar el tiempo. O sea, ok, entonces hoy a la tarde a las 7:30 llega a punto, ¿está bien? Bien. Cuando tienen este bien, tienen la confianza que entendió que es importante y que tiene que llegar. Así que no va a crear después una situación que invitaron a alguien y no va a venir o no va a llegar y perdieron un tiempo muy muy caro de tu tiempo para hacer otras cosas, ¿ok? Entonces esas son las cosas más importantes que hay. Y esa es la única cosa que realmente hace dinero en este negocio, saber cómo invitar. Obviamente va a ser un poco raro al principio, porque cualquier cosa nueva se siente rara, ¿ok? Entonces hay que practicar algunas veces. Yo recomiendo practicar con simulaciones, con personas, antes que llamar a tu propia gente. Y después, tirarte al agua y empezar. Cuanto más personas vean World Ventures, el equipo se te va a crecer más y más y más. Entonces, te deseo mucha suerte y nos vemos en las playas del mundo.